Es oficial, este 16 de diciembre comenzará la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano. Esto fue anunciado este lunes por el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, tras su reunión con gobernadores y con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Acompañado por el próximo secretario del Fomento Turístico, Jiménez Pons, se indicó que los trabajos iniciarán en Palenque, Chiapas. Nos ha comunicado el presidente electo que el 16 de diciembre en Palenque se estará iniciando ya la construcción, Rogelio, de lo que es el Tren Maya, y pues estamos muy contentos de estar participando en este proyecto que es trascendental para el futuro y para el desarrollo del sureste del país, que le va a dar un impulso como nunca antes. Por su parte, Jiménez Pons dijo que ya se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 6 mil millones de pesos para echar a andar la primera etapa del proyecto. Ya se solicitó una primera partida a la Secretaría de Hacienda, que andan alrededor de 6 mil millones de pesos para hacer esta primera etapa de trabajos, y conforme se vayan desarrollando los avances y consolidando los proyectos, se va a ir incrementando esta cantidad, se irá solicitando a la Unidad de Inversiones Correspondientes de los incrementos. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Erika González. Eclipse, Televisión Digital.